Capitán Harlock, la Odisea sin fin. Tercer viaje, la lejana llamada de Nu. Estos cuerpos son incapaces de articular nuestro nombre, pero puedes llamarnos Nu. Ah, me siento como si me estrujasen el corazón. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Eh? Eso de ahí. Mira. La Tierra ha desaparecido. Panopticon, planeta prisión. ¡Comandante! ¡Comandante Irita! Mensaje de emergencia del presidente. ¡Irita! ¡Necesito que vuelva cuanto antes! ¿Qué ocurre? ¡La Tierra! ¡El planeta ha desaparecido! ¿La Tierra ha desaparecido? ¡No se ve su imagen desde ningún satélite! Pero mi misión era atrapar a Harlock. ¡Olvídese de ese pelele y vuelva! ¡Le necesitamos! Cuando un hombre muere por sus convicciones, hay que mostrar respeto ante su muerte. Tu padre era un hombre de verdad. Si tú también quieres serlo, sube a bordo de mi nave. Nana, encárgate de mi padre. ¿Tadashi? Panopticon, planeta prisión. ¿Estará bien la capitana Kay? Seguro que está como una rosa. ¡Novatos! ¿Ah? Espero que tengáis algo interesante que ofrecerle al jefe de los presos. ¿No lo sabéis? Es una tradición interna que todos los nuevos le den algo. No es buena idea hacerle enfadar. Oye, ¿y qué le damos? Lo que más le gusta son los modelos a escala. ¡Venga! ¡Buen tiro!
Pero... ¿qué? Ya hemos pirateado las señales de los satélites para que emitan una imagen de la Tierra. ¿Pero tú crees que se lo tragarán? Si la oposición se entera de que la Tierra ha desaparecido, estaremos perdidos, seguro. El problema ahora son los satélites populares. Tenemos que reforzar las leyes para que solo sean legales las emisiones oficiales. Buena idea. Aprobaré una ley cuanto antes. Ninguna sociedad puede mantenerse estable sin control informativo. Nunca pensé que vería mis creencias aplicadas. Juego finalizado. La Tierra. Para la mayoría de la raza humana, ese planeta ya no es más que una imagen en la pantalla. ¿Qué viene eso? ¿Qué está pasando? Comandante, ¿qué pasa? Acaban de llegar imágenes de la nave a la que creemos responsable de la desaparición de la Tierra. Fueron tomadas desde el observatorio de Plutón. Se ve cómo se aproximan al planeta y lanzan una especie de onda de energía. La nave es la Fata Morgana. Fata Morgana, tipo RQ701, nave de investigación. Antiguas ruinas espaciales en el corazón de la nebulosa del reloj de arena que pereció en circunstancias extrañas hace 5 años. Después de aquello se recuperó la nave y se guardó en un almacén. ¿Qué ocurrió? Al parecer, hace más o menos una semana, los cadáveres que estaban en el almacén del laboratorio resucitaron y se marcharon con la nave. ¿Los cadáveres resucitaron? Sí. Hablad con el capitán de la Scafford. Que salga inmediatamente hacia el sistema solar. Sí. Comandante, ¿y qué hacemos con Harlock? Encárguese usted mismo. Señor. No se preocupe, tengo un plan. No permitiré que se perturbe el orden en el universo. Sean barcos de muertos o piratas pasados de moda. Hubo un superviviente en el incidente de las ruinas. ¿Cómo se llamaba? Profesor Daiba. Lo recuerdo. Harlock le salvó hace 5 años. ¿Le salvó? Todo pasó mientras atravesábamos el centro de la nebulosa del reloj de arena. Recibimos señales de vida y cuando nos acercamos, nos encontramos con un hombre medio muerto. Ese hombre era el profesor Daiba. He tocado las puertas del infierno. ¡Del infierno! Después de recuperarse, el profesor y yo hicimos una promesa antes de que abandonase la Arcadia. Pero no volvimos a vernos después de aquel día. Hasta ayer. Intentó decirte qué había en las ruinas. Ha despertado un demonio. Que alguien lo pare.
La Arcadia. ¿Dónde está Harlock? Yo soy Mime. He consagrado mi vida a Harlock. ¿Dónde está Harlock? Ha ido a llamarle. Al señor de las ruinas. ¿Qué querías de él? Pues yo... Es que él... Ha venido porque le dijo que si quería convertirse en un hombre de verdad, viniera con él a la nave. ¿Es eso? Sí, eso. ¿A dónde quieres llegar subiendo a bordo con nosotros? ¿A dónde? Pues... A la Tierra. La Tierra ya no existe. Ha desaparecido de este universo. ¿Por qué? Bueno, según los informes de la Comisión de Seguridad, parece que fue esa pequeña nave la que se ha llevado el planeta por delante. Fueron ellos. ¡Mierda! Estupendo. Tenemos a otro apasionado a bordo. ¡Jarlo! ¡Jarlo! Ah!
Harlock. Ese era una criatura de Nub. Yo soy la reina que guarda este templo. Y ese ser que veis fue un día mi esposo. Nuestra civilización fue exterminada hace millones de años a causa de la maldición de Nu. ¿La maldición de Nu? Aunque el poder de Nu fue sellado, sigue ejerciendo una fuerte influencia sobre el universo. El destino de todas las civilizaciones florecientes es encontrar un día ese poder y caer destruidas por él. ¿Qué es Nu exactamente? Nu es el mismo miedo. ¿El miedo? En los principios del universo, una era de caos y confusión en la que las leyes de la física aún no eran válidas, Nu era el amo y señor de todas las cosas. Su imperio era un verdadero infierno. Envolvía el mundo en tinieblas y dolor. El único sentimiento que podía experimentarse era el miedo. Sin embargo, de ese caos y tinieblas nació la hélice de cuerdas, fuente de la primera forma de orden. La hélice atrapó a Nu, señor de las tinieblas, sellándolo para siempre en otra dimensión. Solo después de aquello, empezaron a correr las arenas del tiempo por el universo. Todo ocurrió en un instante. 10 elevado a -43 microsegundos desde el nacimiento del universo. Desde entonces hasta ahora, han pasado más de 50.000 millones de años y ha quedado relegado al olvido. ¿Y por qué se ha liberado lo que una vez se selló? Porque Nu continúa maldiciendo el universo entero desde su cárcel dimensional. Espera el momento en el que le liberen para volver a apoderarse de todo. Nuestra civilización era una descendiente directa de la hélice de cuerdas. Su sabiduría fue nuestro legado y con ella preservamos el sello que encerraba Nu. Pero ahora los humanos habéis quebrado el sello en distintas partes. Tened mucho cuidado. Si os dejáis dominar por el miedo, seréis prisioneros de Nu. Una vez que os sometáis a él, lo entregaréis todo por su causa. Traicionaréis a vuestros amigos y aniquilaréis vuestras familias. Tal como hizo el hombre que fue mi esposo. Subiré a bordo de tu nave. ¿Es esa tu voluntad? Sí. Deseo subir por propia voluntad. ¿Y a dónde quieres que te lleve? No lo sé. Pero ahora tengo un objetivo. Luchar contra ellos y vengar la muerte de mi padre. ¿Ante quién juras esas palabras? Ante mí mismo. Oye, al menos dime si te parece bien o no. Hay camarotes libres. Usa el que quieras. La Arcadia se está despidiendo de las ruinas. ¡Arcadia! ¡Despegando!
final, no hemos podido subir a bordo de esa nave. Continuará. En el próximo capítulo... Sin embargo, estoy convencida de que el capitán vendrá por nosotros. Opino lo mismo. De lo contrario, es que ya no nos necesita. No tendría ningún sentido que siguiéramos vivos. Cuarto viaje, la apuesta de Yataran.